Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. calidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Muy buen día. Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en la asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, como es habitual, les mando un cordial saludo. Radio Francia Internacional, a la voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco que está pasando un mal momento de salud, pero va a superarlo, esperemos que sí, con toda fe. Y también a Enrique Llama de Madariaga que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay. A, a él, que acaba de ser abuelo, también le mando un cordial saludo. Bueno, muy bien, nos vamos a meter en la política local, aquí en los Estados Unidos, más concretamente en este, en este patio, en este patio que significa, yo diría, la columna vertebral de toda esta zona del sur de este país. ¿Mm? Eh, hay elecciones dentro de pocos días. Eh, los candidatos están sacando punta al lápiz. Y, y bueno, cada uno tendrá sus pretensiones y además sus merecimientos. Nosotros vamos a conversar ahora, en este momento, con, lo quien, con quien creemos que es eh, no solo por su trayectoria, sino también por su empoderamiento político y el reconocimiento que tiene la comunidad por Juan Carlos Bermúdez, actualmente alcalde de Doral, que enfrenta un nuevo reto en su carrera política. Tengo la oportunidad de saludar a Juan Carlos y darle la bienvenida. Hola, buen día, alcalde. Buen, buen día, Agustín. Eh, saludos a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, es un placer estar aquí contigo. Usted sabe, querido amigo, que cuando llegan estos momentos tan importantes en la política eh, mundial, porque esto sucede en todo el mundo, ¿no? eh, eh, gracias a Dios hay elecciones en todo el mundo o en la mayoría del mundo, este, y uno mmm, se pone y se aboca a leer la trayectoria de los candidatos, a mirar eh, sus éxitos y algunos errores y algunos fracasos también, y de repente nos encontramos... Con, con datos muy ricos para divulgarlo a nuestra comunidad, para que la gente sepa, ¿no? Y, y yo recién me acabo de encontrar, por ejemplo, entre otras cosas, que este, Juan Carlos Bermúdez ha sido elegido o de alguna manera eh, ha recibido el apoyo de distintas organizaciones del trabajo aquí en, en la Florida, ¿no? Eh, Juan Carlos Bermúdez es miembro del Consejo Asesor de la Conferencia de Alcaldes. De Estados Unidos. Y además es vicepresidente de la Organización de Planificación del Transporte del Condado de Miami. -Dade. Y esto me lleva a que precisamente fue el fundador de este, esto que ayuda a tanta gente a llevarla de un lado para otro en una ciudad tan convulsionada o tan eh, llena de automóviles y, 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 y que hay que moverse. Y bueno, eh, Juan Carlos eh, instauró el Doral una un especie de ómnibus, una especie de micro gratuito que resolvió muchísimos problemas a la gente de, que se podía mover libremente en la ciudad. Bueno, eh, precisamente Juan Carlos Bermúdez acaba de, de llegar al terminar este mandato, este, su lugar acá en Doral, pero aspira a ir más allá. ¿no? Y esto nos va a contar él. Juan Carlos, ¿cuáles son tus ambiciones y, y cuáles son tus posibilidades de lograrlo? Bueno, yo creo que lo, las ambiciones o el deseo es de ser elegido como el representante del condado, la Comisión del Condado Miami-Dade del Distrito 12, que es un distrito bastante Ajá. grande, que inclu, incluye Doral, donde yo soy alcalde y fui al alcalde fundador, eh, el oeste de Hialeah, donde me endorsa y me apoya el alcalde y el consejo completo, eh, Hialeah el, el alcalde bobo y el consejo completo es el... el la ciudad de Hialeah Gardens completa, donde me apoya el alcalde de La Cruz y el consejo completo. La ciudad de Medley completa, donde el alcalde Martel y el consejo me apoyan completo. Obviamente la ciudad de Doral y también la ciudad de Sweetwater, donde el alcalde López y el consejo me, me apoyan eh, completamente. Y una porción no incorporada al oeste de la ciudad de Sweetwater. Eh, eh, mira Agustín, yo me estoy acostumbrando, pero creo que puedo llevar al condado algunas de las cosas que hemos hecho eh, en, aquí en la ciudad del Doral y con la misma filosofía. Eh, obviamente, yo crecí aquí en el sur de la Florida, siempre he vivido, eh, casi toda mi vida, he vivido en el distrito 12, así que de, mucho antes de ser oficial electo. Eh, y por eso, precisamente, eh, eh, estoy postulando. Me creo que hay cambios que tenemos que llevar al condado, cambios muy importantes. Esos cambios, obviamente, incluyen temas como eh, viviendas accesibles. Temas de tránsito, eh, temas de, del ambiente, eh, pero es muy importante eh, para mí eh, y yo creo que es muy importante para los votantes saber que la experiencia en particular es muy importante en una comisión donde hay un presupuesto de 10 millones, donde hay que dominar el idioma natal de este país, que es inglés. Eh, hay que entender cómo se puede eh, mover el proceso y tener una persona con experiencia. No, y además eh, en detalles tan pequeños que a veces mucho, a veces el, el vecino no se da cuenta, pero cuando, cuando descubre lo que dispone, eh, en, en beneficio personal, en beneficio de toda la comunidad, eh, son detalles muy importantes. Tú planteaste, plantaste más de 3.000 árboles nuevos en la ciudad de Doral. Eso, es, eso para una ciudad, el oxígeno, la naturaleza, es algo fundamental. Muchas veces no se da no se le da el, el mérito que corresponde, ¿no? Correcto, yo creo que el ambiente obviamente para nosotros en el sur de la Florida es muy importante porque estamos en la costa, obviamente, eh, y estamos entre lo que es el, el océano Atlántico y, y lo que son los Everglades, ¿no? Que son un parque, entre los parques nacionales más grandes de los Estados Unidos, Sí que doran, en particular se encuentra en el oeste, eh, donde hay un área que se llama The Northwest Wellfields en el Distrito 12, que es el área donde una gran parte del agua que se usa aquí en el sur de la Florida y no podemos vivir sin agua eh, viene eh, de, de esa área de los de, de, de los Northwest Wellfields. así que yo creo que estos temas para poder dominarlos eh, se necesita tener una persona con experiencia una persona con conocimiento y una persona que también eh, y, y mencionaste Agustín quiero mencionar también muy importante que la, el, la la policía y los bomberos, los dos me están apoyando también, los dos sindicatos. Absolutamente, policías, sí, absolutamente. Y yo, y yo creo que eso es importante señalarlo. Sí, y, y tú eres licenciado en arte también, ¿no? ¿De Wittwater? De, 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 en la Universidad de Miami. Sí, oh, sí, sí, como lo sí, Soy muy, muy feliz de la Universidad de Miami, soy eh, los que estamos en el sur de la Florida, siempre, The U, sin sí, que estamos siempre apoyando la Universidad de Miami. Y, me gradué de Derecho en la Universidad de Notre Dame y los primeros cuatro años aquí en los Estados Unidos, como bien sabe Agustín, son siete años, cuatro años de universidad y tres años de Escuela de Derecho. Si que la Universidad de Miami fueron los primeros cuatro años de, de, de graduarme eh, eh, en Ciencias Políticas, e Historia de Inglés y después de tres años de Escuela de Derecho en la Universidad de Notre Dame. En los últimos días se ha, ha venido como una avalancha de apoyo absoluto al alcalde Juan Carlos Bermúdez. Eh, podemos hablar del alcalde de Jayalía, el, el, el señor Bobo, eh, podemos hablar también de la misma alcalde de la ciudad de Miami. Daniela Levin Cava, que es la mayor, la mayor de acá de, de, de nuestra zona, eh, apoyos fundamentales, apoyos fundamentales que demuestran la actividad y el desarrollo que ha logrado Doral gracias al mandato de tantos años de Juan Carlos Bermúdez. ¿Cómo te sentís en ese sentido recibir tantos apoyos? Bueno, primero me, senté, me siento muy honrado que el alcalde Bobo, la alcaldesa Levin Cava, eh, tantos que todos... otros también, ¿no? Tantos otros, el senador Ávila, eh, los representantes estatales del distrito, eh, que me han apoyado, yo creo que eso significa, eh, y, y es importante también señalar los, los alcaldes del distrito porque ellos van a tener que trabajar con el nuevo comisionado. Y esa confianza que ellos ponen, eh, yo creo que eh, cuando se habla de tener experiencia en la, en la política es muy importante, porque una persona que nunca ha tenido experiencia... En la política va a tener un tiempo muy difícil navegando un condado que es complicado. Y eso enseña también, yo creo que indica también la confianza que tienen esos individuos por conocerme por tantos años y el trabajo que hemos hecho en mí como persona y en mí como candidato. A veces eh, hay aciertos y hay éxitos que el paso del tiempo los olvida, pero me gustaría rescatar que el alcalde Bermúdez. Eh, lideró en Tallahassee una, una batalla bastante, bastante eh, dura que fue eliminar el impuesto de mitigación en, en, el, en, en la ciudad de Doral. ¿Cómo fue esa aventura? Mira, Agustín, fue una de las batallas más difíciles porque estábamos en ese caso batallando el condado. El condado cambió las reglas en el medio del juego y eh, este impuesto adicional se lo dio a Doral y a Miami Lakes y Palmero B. Eh, los alcaldes de Miami Lakes y Palmero Bay no querían mucha pelea porque tenían un poco de temor al, al condado. Nosotros íbamos a la batalla primero solos, eh, pero le benefició también a la ciudad de Miami Lakes y a la ciudad de Palmero Bay. Eh, y esa batalla fue fuerte, pero la pudimos ganar con el apoyo de los representantes republicanos y demócratas y el gobernador. Eh, eventualmente el condado nos llevó a la corte, intercambiamos eh, y al fin el condado dijo: Bueno, están correcto, vamos a eliminar esto eh, y vamos a dejar caer cualquier apelación. Y eh, la ciudad eh, se ahorró 20 millones de dólares. 20 millones de dólares anual. Porque ¿Sí? acuérdense que el problema que había con ese impuesto es que era eh, para siempre, era en perpetuity, como se dice en inglés, perpetuamente. Eh, o sea, no iba a cambiar, tenía que cambiar, para cambiar, tenía que cambiar legalmente. Y, y eso es un problema porque el, una gran parte del presupuesto de la ciudad se lo iba a llevar el condado anualmente simplemente por dejarnos existir Juan Carlos, ¿cómo, cómo eh, se te dio por, por gobernar para todos pero meterte en nichos que a veces pasan desapercibidos en una comunidad ¿no? Eh, por ejemplo eh, el éxito que has logrado con eh, las escuelas públicas que están todas calificadas como escuelas A, durante sí. tu mandato se logró eso Trabajaste con la Junta Escolar del Condado, Correcto. con las otras organizaciones y lograron esto tan importante que es precisamente eh, la calificación de las escuelas del Estado. Sí, yo creo que eso fue un gran trabajo de, de y siempre tuvimos una muy buena relación con las escuelas. Fuimos la primera ciudad y creo que la única que le da a las organizaciones de padres de todas las escuelas fondos cada año eh, precisamente para un proyecto especial. Eh, que tiene que ser aprobado porque es un, un grant de la ciudad, pero trabajando primero eh, con eh, nuestro representante eh, Frank Bolaños y después con Susy Castillo, que incluso fue eh, mi jefa de despacho, que después se, eh, se la eligieron eh, la representante del distrito eh, nuestro, el Distrito 5 para la Junta Escolar. Eh, con ese trabajo, eh, trabajando en conjunto, pudimos tener la suerte de tener escuelas todas a. Y yo creo que eso es muy importante, Agustín, por dos razones. Primero, muchos de los niños de nuestras escuelas son niños inmigrantes que acaban de llegar eh, y, y están aprendiendo el idioma, igual que lo tuve que aprender yo cuando llegué muy pequeño de, de, de mi país natal. Uh -huh. Y, y pues, sí que no es, no es lo mismo que posiblemente otra ciudad donde la, la mayoría de los niños fueran, vamos a decir, niños anglos que crecen ya conociendo y entendiendo el idioma. Y las escuelas, eh, y, y quiero decir que las directoras y los directores fueron. Eh, también clave, y los padres, porque tuvimos una comunidad muy activa eh, y eso lo pudimos hacer en conjunto. Claro, pero eh, a mí me gusta mirar un poco eh, los antecedentes de los candidatos, ¿no? No solo los morales, los antecedentes morales, los antecedentes de su gestión y, y los resultados también, porque yo estaba mirando y revisando un poco tu trayectoria y, por ejemplo, tú fuiste uno de los luchadores que logró... Eh, la ciudad, por ejemplo, en este caso Doral, eh, no tuviera que pagar un impuesto del medio centavo al impuesto a las ventas. Tú lo lograste. Correcto, sí, yo creo que mira, eso es una cuestión de siempre tomar la acción y la decisión que tenemos que, que tomar en el tiempo apropiado. Eh, yo creo que una de las cosas, y espero llevar esto al condado eh, también, es que estar bien preparado para poder llevar alguna de estas batallas. Eh, incluso algunas de estas relaciones sea con la Junta Escolar con el, eh, con el Tallahassee con Washington D.C. hay que tener el conocimiento de los temas que son importantes y un buen ejemplo que te puedo dar es el, la relación tan estrecha que he tenido con Mario Díaz-Balart, nuestro congresista que tiene su oficina aquí en Doral eh, y, y obviamente el tránsito es algo muy importante para él y esperamos que cuando él vuelva a liderar ahora en noviembre después de las elecciones nacionales vuelve a una posición importante de tránsito y el, el trabajar en conjunto con alguien que entiende tránsito a nivel federal, yo creo que para el congresista y para mí también como el representante de Oral y del TPO es muy importante. Y, y por eso esas eh, eh, relaciones estrechas son tan importantes eh, cuando uno llega a una posición como comisionado del Distrito 12. Uno, cuando mira un poco los periódicos y, y las noticias todos los días de lo que pasa en nuestro patio aquí, en toda la Florida, pero fundamentalmente en todo este sur de, 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 de la Florida y acá en Miami. Acabo de, de enterarme que los Builders Association de South Florida acaban de endosarte eh, y darte el apoyo absoluto. Sí, Agustín, ellos, eh, eh, obviamente, esa es la organización más grande. Eh, de personas que trabajan en la industria de crear la economía, eh, no solamente en el área residencial, pero en el área comercial. Eh, estoy muy honrado por eh, el, el endorso de ellos también, eh, muy agradecido también. Es un grupo que está trabajando muy duro con los oficiales electos para eh, resolver algunos de los temas que tenemos, como eh, vamos a decir viviendas accesibles, también eh, temas como crecimiento en las áreas de tránsito. Eh, también crecimiento en las áreas industriales que son necesarias. Eh, así que con, con mucho no eh, le agradezco a ellos su, su apoyo. Bien, acabo de recibir un texto que dice que te agradece al alcalde Bermúdez eh, porque dice que este joven Juan Carlos también se llama y me dice que eh, disfruta los senderos urbanos para bicicletas que se ha de desarrollado en la ciudad de Doral, y que para él es, es como un oasis porque él practica precisamente ese deporte. Sí, es interesante, Agustín, y le agradezco mucho eh, la palabra positiva. Eh, eh, es muy interesante porque fuimos una de las primeras ciudades de hacer eh, las vías esas, o los senderos, vamos a decir, para, para los ciclistas. Eh, para nosotros era importante conectar a la ciudad completa. Eh, con una opción. Eh, y eh, cuando uno ve personas eh, montando bicicleta, caminando, corriendo en esas vías, que conecta toda la ciudad, Agustín, quiero mencionar, eso se conecta desde el este hasta el oeste y desde el norte hacia el sur. Eh, los que van a la iglesia de Guadalupe, eh, como yo, saben que cuando van los domingos a misa por la mañana, ven tantas personas montando bicicletas porque pasa por al lado de la misma iglesia. Y yo creo que es muy eh, es importante para la comunidad tener proyectos como ese y lo hicimos desde los primeros días que fuimos ciudad y fuimos la primera ciudad creo que tuvo un plan de, eh, que cubre la ciudad completa mm. eh, por, eh, cómo podés eh, explicarnos a quien eh, sigue este este momento tan interesante eh, en una competencia electoral y valora a los candidatos no pero de repente uno tiene que recordar eh, hace poco la ciudad de Oral fue nombrada la ciudad de más rápido crecimiento en Florida eh, ¿Cómo se logra eso? Porque no es tan fácil. No, yo creo que lo importante y el crecimiento ocurre porque estamos, eh, obviamente tuvimos la suerte del de concepto que tenemos de, de, de vivir, de aprender, eh, de jugar y de educarse, eh, crear una ciudad que cubriera todas esas áreas y nos dio la oportunidad de ser considerado una área donde muchas personas se han mudado. Y hoy en día tenemos personas que se mudan de otras partes de los Estados Unidos en los últimos dos años. Eh, lo más interesante de eso también, Agustín, fue que en el año 2018 nos nombraron la revista Money Magazine entre las 25 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Y entre ellas éramos la más joven, ¿no? Eh, pero eso se crea, yo creo, con eh, una buena relación eh, con, la con los negocios, los residentes, los visitantes. Y tiene que ser los negocios eh, verdaderos, ¿no? Los que de verdad son actual negocios, que, que crean tra trabajo. Y, y los que nos visitan también, pero recuerden que tenemos ya más de 30 hoteles, ¿no? Entre ellos, obviamente, el, el Intercontinental y el más grande, el Trump Doral Resort, eh, que, que es eh, en, eh, un sitio que se conoce mundialmente. Sí, sí. sí. Eh, estaba leyendo también que la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade fue la, eh, la que determinó que el Condado de Miami eh, y dentro de ellos eh, Doral eh, tiene las escuelas públicas más calificadas, eh, como escuelas A. Sí. sí eh, yo creo tu que mandato. La... Sí, yo creo que eso es importante. Lo de las escuelas A, como digo, no, no, no es solamente un resultado de lo que hicimos nosotros, eh, fue mucho trabajo también de nuestros, eh, en particular nuestros maestros. Y tengo que ahí decirlo claro porque mi esposa es maestra. Sí. <laughs> y eh, ha sido, eh, yo creo que los maestros son los que impactan a todos nosotros. Para mí, desde, desde pequeño, eh, los maestros me impactaron. Todavía me recuerdo de todos los maestros que, que me han impactado en mi vida, y, y es importante, y eso es lo que hace la ciudad y el condado tener ese tipo de, 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 de progreso. Después de haber plantado más de 3.000 árboles nuevos en las principales vías y áreas de la ciudad, eh, han convertido a Doral en una, una de las ciudades, yo diría, más sana, más puras, más limpias en cuanto al medio ambiente. Eh, eh, la nombraron Playful City USA. ¿Puedes describir qué significa eso? Sí, nosotros tenemos entre los logros como una nueva ciudad unas cuantas cosas. Fuimos primero eh, eh, Playful City USA es eh, una eh, una nominación que uno lo coge cuando crea parques y espacios para los niños salir y hacer ejercicio. Eh, fuimos entre la primer, las primeras ciudades más jóvenes de ser nombrada eh, esa designación. Hay ciertas cosas requis, ciertos requisitos que hay que hacer. También tuvimos el don de ser nombrada eh, Tree City USA, que es la de las ciudades más jóvenes, eh, que también hay que plantear X número de árboles cada año, mantener la área verde y una cosa que es muy importante, Agustín somos una de las pocas ciudades en los Estados Unidos en el mundo que tiene la designación más alta de Smart City, o sea, ciudad inteligente y eso por lo, con las conexiones que tenemos no solamente en el edificio aquí, pero sino por toda la ciudad. De, de, usando la tecnología para mejorar el crecimiento de la comunidad. Y eso es una, un tema que para nosotros, la semana que viene, incluso vienen desde la sede en Canadá a darnos el reconocimiento eh, otra vez este año. Eh, y creo que en los Estados Unidos, nada más que hay como, eh, te diría, menos de 10 ciudades que tienen esa designación. ¿Recuerdas cuando recibiste el premio al buen gobierno de parte de la Cámara de Comercio del Gran Miami? ¿Te acuerdas cuándo fue? Sí, ¿Cómo no? cómo no, se fue en el año 2008, 2009, disculpa. Ajá. Y fue uno de los me mejores honores que he recibido porque cuando la Cámara de Comercio de, de, de la Ciudad de Miami, que es la Cámara de Comercio eh, más grande y la más real de, de aquí del sur de la Florida, te reconoce como eh, el, el oficial electo del año, yo creo que eso es algo muy positivo. Ellos determinan eso basado no solamente en los buenos trabajos, pero también en la ética, que es muy importante porque... Eh, en todo el mundo sabemos que desafortunadamente tenemos muchas personas sin ética tratando de entrar en la política, eh, incluso algunos que han, que han tenido problemas legales tratando de volver a la política. Eh, y yo creo que uno debe siempre mantenerse en una posición donde puede eh, representar lo mejor que uno puede representar de esa comunidad y hacerlo con honestidad, transparencia y ética. Mm. Juan Carlos, te, yo sé que tenés muchas cosas en agenda, no quiero abundar o, o abusar de tu generosidad, pero no puedo despedirte sin que me hagas un pequeño mm, relato de emoción que debes haber vivido cuando recibiste el doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame. Contame un poco cómo viviste ese momento. Bueno, para mí fue un día muy especial para mis padres, que ya perecieron, también fue muy especial. Y obviamente la Universidad de Notre Dame es una de las mejores universidades de los Estados Unidos y la más conocida católica, obviamente, entre los estadounidenses del mundo. Y para un muchacho que vino eh, muy joven como, eh, como eh, inmigrante, porque mis padres tuvieron que irse de Cuba, y yo creo que fue un momento muy especial. Y yo sé que para mis padres eh, fue muy especial y para mí también, hoy en día, tengo tantos amigos en todos los Estados Unidos de que se graduaron conmigo, que son jueces, son congresistas, eh, son dueños de compañías, eh, y seguimos en contacto y seguimos siendo buenos amigos, igual que los amigos míos en ciudad sí, de Miami, que seguimos siendo... Así que fue, fue muy positivo y es parte de la vida y, y creo que la, eh, ser abogado me ha ayudado muchísimo también en, en el proceso político, Agustín. Porque Lo más no importante es ser buena persona. Correcto, bueno, ética, transparencia, Ethic, la fundación de todo. Y yo creo que es muy importante eso, porque uno, por eso yo digo a todo el mundo, eh, cuando me, postulándome ahora para el distrito 12, comparen el récord mío eh, y compárenlo con, con quien quiera. Y yo creo que la, la decisión es fácil. Bien. Juan Carlos, te deseo la mejor de las suertes. Eh, he seguido tu carrera, he seguido, he vivido, porque nuestros estudios están en la zona de Doral y realmente uno sabe cómo, cómo, cómo ha crecido la ciudad, cómo se ha desarrollado, cómo se ha embellecido, cómo, cómo, cómo eh, se respetan los derechos del ciudadano en la ciudad. Por lo tanto, te agradezco mucho estos, estos minutos, te deseo la mejor de las suertes y un gran abrazo. Gracias, Agustín. Un abrazo para ti, y para todos los que nos están viendo. Y no se olviden, agosto 23, número 124, Juan Carlos Bermúdez. Ya lo tienen, ya, ya lo memorizó la gente. Sí. Juan Carlos, mucha suerte. Gracias por todo. Gracias, a usted. Juan Carlos Bermúdez, el candidato. Yo supongo que no hay ninguna discusión, no hay ninguna duda que si miramos para atrás y llevamos y vemos a la ciudad de Doral cómo ha desarrollado, cómo ha crecido, cómo. Como, como, ha, como fundamentalmente ha logrado todos los éxitos, ¿no? Y, y qué, qué más dudar. Aquí hay que seguir adelante. Y creo que Juan Carlos eh, nos representa muy bien. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Agustín. Muchas gracias, como siempre. Espero que haya sentido cómodo. Sí, no, como no, como no. Todo bien, todo bien. Gracias. Un abrazo. Bueno, un buen abrazo.